directamente con un servidor al 4441-216378. 4441-216378. Miren, así me lo pueden contactar directamente, porque de repente hay intermediarios, ¿verdad? Digo, que a final de cuentas también están, pues ahora sí, ganándose un pesito, ¿no? Pero vas tú. No, sí, claro. Obviamente. O sea que es gente que te promociona. Correcto. Y gana una comisión por llevarte a ti. Es correcto. Contrataciones directamente con el Albertamo Show. A las redes sociales, tus redes sociales de una vez. Mira, mis redes sociales es en Facebook, ¿no? Que es Albertamo Show. Ahí me pueden encontrar en el TikTok igual, Albertamo Show. Y en el Instagram también, Albertamo Show. Ahí también me pueden encontrar, carnal. Albertamo Show, ¿dónde nace Albertamo Show? El personaje. El personaje, mira, prácticamente te lo voy a decir, ¿no? Dicen que yo soy el medio hermano perdido de aquel vato, pero no me quiere reconocer. Ya ves que las jefas de repente se les aloca la hormona. Claro. Y andan de tingo al tango y dicen que mi jefa pasó aquí. Bueno, la jefa del Albertano, doña Lucha, pasó aquí en San Luis Potosí y tuvo sus queveres. Y aquí me dejó, carnal. Bien. Eres el hijo perdido, entonces. Soy el hijo perdido. Jefa, si me estás viendo, no seas malita, reconóceme. Te extraño. ¿Cómo maneja Albertamo Show esta dualidad de personalidades entre el individuo que se caracteriza y el personaje? Híjole, pues prácticamente ya te lo hablo como Albertamo o como yo. No, como, ¿no? Albertamo. Oh, como Albertamo. Ahorita vamos a conocer a la persona. Ah, bueno, perfecto. Pues pues prácticamente yo desde chiquito, él se identificó. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué sé yo? Es que me pones bien nervioso, no sé cómo explicarte. Es que aparte de que también está guapo, pero a ver, estaba en otra cosa. ¿Cuál era la pregunta, Carlos? Amigos, amigas, no se crean, ¿eh? No se crean. Ya me había dicho que me iba a decir eso. No es cierto. Pero pues prácticamente hay una conjunción del universo, ¿no? Okay. Y eso está bien bonito porque es de cuenta que lo fusionas y este es el resultado, carnal. ¿Se siente feliz? Demasiado. ¿Qué te puedo decir? He obtenido cosas que yo no me imaginaba haberlas encontrado. ¿Cómo que? Platícame, Albertamo. Híjole, sobre todo conocer la amistad sincera. Ajá. La personalidad, bueno, prácticamente el cómo es la persona transparente, cómo las personas se llegan a esforzar demasiado por obtener algo y el compromiso que yo tengo hacia esas personas, obviamente darles el resultado de que se rían aunque sea un ratito, cara. Claro. No sabemos las situaciones en las cuales estén pasando, qué es lo que lleve, porque estaba escuchando ahorita la situación de por ahí de Bomboncita. Bomboncita. Híjole, sí, nos han pasado cosas bien difíciles, pero a final de cuentas, esto es el resultado para que la gente pues lo siga disfrutando por muchos años más. ¿Dónde nació la persona? ¿De dónde es oriundo Albertamo Show? Híjole, oriundo, se oye bien naco. ¿Dónde nació? Más chido. Okay. ¿Dónde nació de bebecito? Ándale, eso se oye más bonito. No, yo soy, la neta, dispensen allá para toda la banda que está viendo, ¿verdad? La banda! La banda, pero la neta, el mejor lugar de San Luis Potosí, el mejor barrio, San Juan de Guadalupe, sí, San cómo Juan, no. San Juan de Guadalupe. Sí, saludos a todos los seguidores. Toda la raza. ¡Vámonos! Sí, vámonos a San Juan de Guadalupe. Compartan la transmisión para que lleguemos a más gente. Toda la banda. Sí, saludos a todos ellos. ¿Cuál es el nombre de la persona, el individuo que se caracteriza como Albertamo? Y tengo que hablar ya como al bueno, mira, mi nombre es Pepe Luna, de aquí de San Luis Potosí, obviamente de San Juan de Guadalupe. Ajá. José Ángel Luna, para todos los que me conocen, bueno, detrás del personaje, detrás de esta imitación. ¿Qué te digo? Soy una de las personas más bendecida y alegres, ¿no? Y alegres. ¿Por qué? Porque se me dio ese don. Se me dio ese don, yo que, híjole, el desarrollarlo, el llevarlo a este nivel, ha sido una travesía, pero no sabes cómo la disfruto día con día y sobre todo show a show, minuto a minuto y hora a hora. No solamente es caracterizarse, no solamente también es estudias el personaje. Y no nada más el personaje, fíjate que mucha gente me pregunta, oye, ¿sí lo traes marcado? Oye, ¿sí más o menos le das ahí el tono o hablas como él? Yo creo que aquí lo importante es la esencia que tú le pongas. No hacer lo mismo, porque todo el mundo dice, a lo mejor es muy fácil imitarlo y hacerlo y practicar. Sí, pero el que tú le metas de tu cosecha es donde tú vas a despegar. Sí, sale tu talento. Es correcto. Evidentemente agregas cosas en el momento. Ya me habían comentado de él. Ya, saludos a Picaña Smoke Charlie, que es... ¡Saludos! Charlie es el que me dijo, tienes que llevar definitivamente al programa, al Albertamo Show. Y definitivamente Pepe Luna es una persona que vale
definitivamente lo que pesa. Muchas gracias. Repartes gracias, felicidad gracias. A los hogares de la gente que lo contrata. Y bueno, vi un video en el que estuviste en una, ¿es una despedida? Mínimo. ¿En tus redes sociales? En mis redes, ¿cuándo lo viste? Es que debe tener un montón de... mucho contenido. Fíjate que más allá de contenido, digo, disculpas a toda la raza que a veces me contrata, siempre trato de sellar mis shows con un videíto al final. Ajá. Para ver cómo se prendió la raza, si les gustó, obviamente. Me gusta el estilo, ¿eh? Sí, está excelente, bueno, está chido. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque yo quiero que la gente vea, pues obviamente lo que hacemos, el trabajo, y que la gente no se quede así como que, pues dale un show más, no. Sino que vean, ¿no? Y que ellos mismos inciten a la demás gente a que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Es un humor que te digo prácticamente muy digerible para todo tipo de público. Pueden asistir niños dentro del mismo show, de todos. O sea, gente grande, gente de todo. Gracias. ¿Qué dice el público? Ya por ahí ella tuvo la oportunidad, de verlo. Y la verdad te digo, mi misión aquí es hacer divertir a la gente. ¿Eres precursor de este estilo de comedia aquí en San Luis Potosí? Fíjate que no tanto precursor, pero sí hay una diferencia entre la gente que ya ha venido a hacer comedia, que yo ya los he visto, que por cierto, aprecio mucho ese tipo de personas porque aún así nosotros seguimos aprendiendo. Claro. Yo creo que el límite lo ponemos nosotros. Y sobre todo el hecho de estar cultivándonos constantemente para ser mejor cada día, eso nos ayuda. El ver cómo la gente de años... que ya trae bastante experiencia, tú la ves, y hay mucha gente que dice, pues ya me quedé en este estilo, ya me quedé aquí. No, hombre, hay que seguir, porque la raza te come, y sobre todo los tiempos. Entonces hay que estarse actualizando constantemente. Yo siempre lo he dicho, esto del personaje, hasta que el original tenga una caducidad, nosotros la vamos a tener también. Pero, pues hay que seguir innovando, y yo creo que eso es lo importante, ¿no crees? Para toda la gente que nos está viendo, en este momento estamos viendo un video en donde Pepe Luna, de Albertambo Show, tuvo una participación con este joven. ¿Quién es? ¿Es un influencer? Es un influencer de Monterrey. De Monterrey. Ajá, es la Granja Rifa allá en Monterrey, Nuevo León. Ajá. Ellos son bastante, bastante buenos en lo que hacen. Ellos también, de hecho, fueron payasos, por lo que yo recuerdo, son payasos. Ajá. Son muy buenos. ¿Qué te puedo decir? Me hicieron la invitación, hicieron un experimento en Monterrey, Nuevo León, donde me llevaron a mí, me llevaron a la calle, al centro de Monterrey, y dijeron, vamos a ver qué tal funciona esta broma, ¿no? Vamos a decir que tú eres el original, obviamente... Ya, decimos detrás de cámaras. Ajá, ajá. Y vamos a ver qué tal pega. Fue tanta la reacción de la gente. Sí, lo vimos. Fue un gancho con la gente que fue tan divertido el que toda la gente te buscará para las fotografías. Y foto, y foto, y foto, y foto, y foto. Y al momento de tú hablarles, empezabas a cabulear con la gente. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, hacer conexión con la gente directa. Ajá. Mucho, mucho. Que la gente luego se enganche conmigo directamente. ¿Por qué? Porque te da esa libertad. Ajá. De que sea íntimo el momento. Ajá. Privado. ¿Sí me explico? La exclusividad con la gente. Y todo eso... Mira, por ejemplo, el chavo este. También está peludo, miren. Claro, esto también está peludo. Igual que el original. Igual que el original. No lo puedo creer, está idéntico. O sea, yo creo que a cuadro no se alcanza a ver, o sea, no se alcanza a apreciar, pero el personaje definitivamente lo haces al 100. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y luego qué estaba sucediendo aquí entonces? Mira, lo que pasa que no sé si, bueno, en el anterior el morenito que pasó ahí, ajá, era una persona que venía de Honduras. Al momento de llegar de Honduras, le digo, carnal, ¿de dónde eres? De Honduras. Le digo, felicidades, te traigo una sorpresa, carnal. Se me queda viendo así como que, ¿en serio? Y yo, sí. Y le hablo a Migración. Le digo, Migración, pásale. Entonces se queda así, no, la tranquila, no pasa nada. Entonces te digo que eran chistes en los cuales la gente se enganchaba bastante y eso nos ayudó mucho a que fuera muy digerible, a que la gente se identificara. Y la verdad, a mí me sorprendió mucho, lo que estoy muy agradecido es sobre todo los comentarios que había en redes sociales. De apoyo. Este video llegó al millón de reproducciones. Sí. Ahí en Monterrey, el millón. La verdad es que me gustó mucho, me llenó de satisfacción, sobre todo los comentarios. Hay una de las cosas que a lo mejor como comediante, pues sí te puede dar un poquito para abajo, que uh-huh. es el hate, que te tiren. Pero al ver los comentarios, híjole, yo dije, wow, o sea, vamos por buen camino. Eso fue la señal. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente el hate existe en todos los proyectos de gente que se dedica al espectáculo, pero pues bueno, correcto. Chato, no me dejarás mentir, el hate a veces apoya, a veces ayuda. ¿Por qué? Porque una persona que te pone un comentario de hate en tu red social hace que el video se catapulte
y alguien más lo vea y alguien quiera apoyar. ¿También tú correcto. Perteneces a la agrupación de apoyo? No, no tengo, hasta ahorita los estoy conociendo. Pero ya va a pertenecer. Ya va a pertenecer, pero esto. Dice Bomboncita. Ya va a pertenecer, ¿ah? Pero lo adoptamos. Lo adoptamos. Ya. Bueno, definitivamente es gente con mucho corazón y eso se aplaude. Perfecto. Yo estoy seguro, Pepe, que te va a ir muy bien. Gracias. De verdad que el parecido es increíble. Y yo gracias. Quiero preguntarte, dime. ¿Está casado Albertambo? No, soy soltero. ¿Solterito? Soy soltero, tengo mi noviecita que le mando saludos de aquel lado y todo. Una persona que me ha ayudado mucho. Me ha apoyado bastante. Ajá. Mando saludos. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que estoy rodeado de gente muy, muy, muy importante ahorita a mi lado, que me ha ayudado a crecer, que no me ha dejado caer. Y eso es lo que, pues, es el resultado de estar varios años ya en esto de la comedia. Muchos de nosotros que nos dedicamos al espectáculo, pues tenemos otras actividades. ¿A qué se dedica Albertambo? Mira, yo te voy a decir, yo que te vas a sorprender a ver. De lo que hago. Pero soy estilista canino, ajá. Soy carpintero, comediante, como lo acaban de ver ahorita, ajá. Imitador. Llego a tener por ahí, sonidero, te puedo decir que dos, tres mezclas ahí con el sonido que me gusta. Y, pues, ¿qué te digo? Desde herrero, jalatería y pintura, o sea, de todo, todo hago un poco, como ves. Wow, definitivamente, un estuche de monerías, nuestro amigo Pepe Albertambo Show. Y, bueno, pues, voy a leer los comentarios aquí en la transmisión en vivo. Dice, Alondra Gaby dice, excelente su interpretación. Joana Myers dice, es igualito al personaje y la imitación muy, muy buena. Dice mi hermanita Pao Castillo, dice, qué padre que pase su teléfono para contrataciones. Correcto. Vuélvenos a repetir los teléfonos. Sí, como no, con mucho gusto. ¿Con mi nombre o con el...? Como tú quieras, Alberto. Bueno, miren, es 44-41-21-63-78. Allá WhatsApp, directamente las contrataciones conmigo, 44-41-21-63-78.